Sin duda una de las conferencias de prensa más concurridas que llevamos en estos días de Festival de Viña del Mar. Ya está con nosotros, tiene una sorpresa, va a recibir un premio. No hay nada más que decir. Escuchemos la conferencia de prensa de Alejandro Sanz por Publimetro TV. Alejandro, hola, buenas tardes. Universal Music te quiere entregar hoy día un disco de oro por las ventas en nuestro país de tu álbum Sirope. Sube el escenario Gonzalo Ramírez y Andrés Valdivia de Universal Music. Fuerte el aplauso, por favor. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias. Ponte cómodo. Todo bien, muy bien. Me alegro. Llegadito, pero bien. Así, ¿ha podido descansar? Poquito. Me imagino que ya estás listo para la Quinta Vergara. Ya estamos listos. Así es. Comenzamos entonces con la ronda de preguntas. Y después me toca partimos. A ver, ¿quién es el primero? Acá. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bernardita, del programa Hola, Buenos Días a Todos de TVN. Buenos días. Yo sé que más adelante vas a hablar de lo que va a ser tu espectáculo, pero te quería preguntar algo que se ha hablado mucho en Chile. Si nos puedes contar qué es lo que ocurrió en el show que diste en México y qué te parece el apoyo que te dio Antonio Banderas a través de las redes sociales. Esta pregunta me sorprende mucho. Bueno, realmente no hice nada extraordinario. Yo creo que actué por puro instinto, vi algo que creía que estaba mal. Me parece que maltratar a cualquier persona no está bien, pero sobre todo a una mujer me parece mucho peor. Y quiero creer que cualquiera en mi situación hubiera actuado de la misma manera, porque el que hace algo así es un canalla, pero el que lo ve y no hace nada también lo es. O sea que creo que es muy importante que paremos ese tipo de cosas. Pero vamos, no he hecho nada extraordinario, nada que no hubiera hecho. Creo que la mayoría de mis compañeros en mi lugar. No, por supuesto que lo voy a respetar. Yo creo que es básico respetar los tiempos. Ayer estuve viendo el inicio del festival. A Ricardo le tocó cantar a las 2:00 de la noche. Pero a las 2:00 de la noche. Llevo mucho tiempo fuera de Chile. Y en fin, yo creo que hay que respetarlo, ¿no? Por respeto al público y por respeto también a los demás artistas. Así que yo intentaré estar en el tiempo que me marquen y voy a intentar hacer un concierto que se adecue bastante a lo que es el festival, dentro de que algunas son casi todos los temas que ya hago en la gira y que después haré también en Santiago, un par de días después. Y voy a tener 2 o 3 invitadas, porque ayer dijeron que era el festival más machista de todos los años. Y quiero este año y quiero invitar a gente del jurado a cantar, a 2 o 3 chicas a cantar conmigo. Sí, yo creo que se están enterando ahora también, así que espero que digan que sí. A Javiera y a Ana Torroja y a Patti Cantú, que están las 3 aquí, pues si quieren cantar mañana, pues ya estáis invitadas, chicas. Ya sabéis. Hola Alejandro, buenas. ¿Cómo estás? Tardes. Mi nombre es José Márquez, yo soy periodista del Universal de Venezuela. Sé que estamos acá para hablar del festival, pero quería desviarme un poco para hacerte una pregunta sobre mi país. Has estado muy pendiente de los presos políticos en Venezuela. En una oportunidad tuviste un intercambio de palabras con el presidente Chávez, fallecido ahora. Y bueno, quería preguntarte o quería pedirte un mensaje para los venezolanos y preguntarte por qué te interesa tanto el asunto de la libertad en Venezuela y si temes que Maduro tenga una represalia así como tuvo Chávez de prohibirte ir al país. Bueno, yo, ¿por qué me preocupa tanto? Porque, bueno, yo estaba de gira en Venezuela cuando me preguntaron sobre el referéndum revocatorio
y di mi opinión creyendo que estaba en un país libre y se podía dar la opinión sobre lo que fuera. Y al día siguiente me di cuenta que no. Es decir, o sea, el presidente Chávez salió en su programa poco menos que echándome del país diciendo que aquello no era una colonia española, que era una cosa totalmente un despropósito. Y después de eso no pude volver a ir durante mucho tiempo, o sea, a pesar de lo que digan, ¿no? Entonces, bueno, pues me preocupa, pues sí me preocupa. Claro que me preocupa. Me preocupa todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad. En el fondo, yo vivo en Europa, pero tengo mucho más que ver con Latinoamérica que con Suiza. Y en todos los aspectos, además. O sea, que quiero decir que a mí me preocupa lo que pasa en Latinoamérica, en todos los países, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo venezolano habló en el último referéndum, en las últimas votaciones, y creo que es muy bueno lo que está pasando allí. Ojalá realmente salgan de la miseria en la que se han metido, porque es un gran país y se merece estar donde se merece estar su gente, que son buena gente, trabajadores y gente de bien. Así que ojalá vaya para mejor. Y las represalias que pueda tener conmigo, sinceramente, me importan muy poco. Hola, Alejandro. Buenas tardes. Por ¿Cómo acá. Estás? Fernando Vélez, periodista de Radio ADN, radio oficial de este festival. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Básicamente, tu llegada a Chile y cómo tomas, ¿cuál es la proyección familiar en la música? Hace poco se debió en un concierto en México, en donde subió al escenario tu hija. Básicamente, lo que esperas de la vida, entre comillas, musical que pueda desarrollar ella y también otros miembros de tu familia. Bueno, ya me tocaste la fibra, ¿no? Porque realmente, no, estaba en el camerino ella cantando sus cosas, de estos muchachos jóvenes que no conozco, y entonces le dije, ¿por qué no subes a cantar? Y no, papá, yo al principio no quería, pero luego al final subió. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita. Y mira, en el fondo yo no he sido muy de enseñar a mis hijos, me gusta guardar su intimidad y protegerla, porque creo que debe ser así, pero no me puedo perder esos momentos tampoco, ¿no? Creo que es muy importante compartirlos. Si se va a subir algún día a un escenario, quiero que la primera vez sea conmigo. Y la primera vez que le lleven a París también quiero ser yo. Y ya después que venga algún cabroncete y ya pues la lleve. Pero de momento quiero ser yo el que viva esas experiencias con ella, ¿no?